ya deben estar entrando aquí en el estudio. Y quiero saber cómo la pasaste en mi casa esta semana, a ver. La pasé súper mal, señor Carlos. Bueno, pero ¿cómo tú vas a decir eso, niño, muchacho? Eso ni se te ocurra decirlo delante de tus padres. Es chivando con usted, señor Carlos. La pasé brutal. ¿La pasaste qué? ¿Brutal? ¿Brutal? Bueno, está bien. Ok, así sí me gusta. Míralos ahí. Míralos ahí. ¿Están? ¡Esto, mi amor! ¿Están aquí? ¡Ay, mi santo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué lindo! Dios te bendiga, hijo. Solo Dios sabe todo el sufrimiento que yo he tenido toda esta semana porque no te tenía. ¡Ay, mi hijo! Pero, ¿qué es? ¡Ay, pero, obedece que le vas a arrancar la cabeza al niño! ¡Claro! Oye, niño, cuando le coge Meryl Streep. Señor Carlos, muchísimas gracias por cuidarnos del niño, lo que estábamos en Punta Cana. No, mira, tranquilo. No, de verdad que no sé ni cómo pagarle. Vaya. No, a mí no me tiene que pagar nada. ¿Son cuatro pesos? ¿Son cuatro pesos? ¿Cómo cuatro? No, cuatro pesos menos. No se preocupe, que la pasamos de lo mejor. Ay, gracias, que mañana señor vaya al aeropuerto. No, señor Carlos, que esto es lo único que tenía para... ¿A qué tiene que ir al aeropuerto? ¿A la subasta? A la subasta que mañana. Ay, Dios mío, que esto es lo que tenía para tomarme unas cervecitas nada más. Bueno, tome asiento. Vivo, ¿y cómo la pasaste en casa de don Carlos? Lo pasé de lo mejor. ¡Qué rico, Vivo! La televisión con los canales que el señor Carlos tenía. ¡Ay, sí! Mira, ¿cuáles viste? Playboy. Pero, ¡no! ¡Ay, no, mi madre! ¡No! ¡Está bueno! ¡No! Odelia, tenemos que poner el cable ese. No, él quiso decir PlayStation. Porque el niño jugó mucho PlayStation y esa historia. ¿Por eso? ¿Playboy? Sí, no señor. Bueno, sí, está bien, pero Playboy es un canal que lo dice la palabra. Playboy, juego de niño. Tenemos que llamar para poner ese. Play de juego, sí. Boy de niño. ¿Y está bueno ese? Está bueno. ¿Y usted jugó ahí también con él? Hay que llamar en la compañía. Sí, bueno, el niño le pasó de lo mejor. ¿Siguieron mi croquis seguro? No, bueno, a ver, tanto con exactitud no lo seguimos. Pero el niño, por ejemplo, mira, comió muy bien. ¡Qué bien! Comió muy bien. Mire, lunes, churrasco. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El martes comió mariscos. ¡Dios mío! El miércoles comió conejo, que nunca lo había probado. Te lo dije. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo tú le vas a dar esa comida al niño, señor Carlos? El niño come fast free. Acuérdate lo que te dije. ¿Y qué le hicieron al té de menta? ¿Té de menta? Es que yo le dejé los 14 pomos. Hombre, no, para nada. Si a este niño le encanta la malta con leche, muchacho. ¡Ay, Dios mío! Tú me lo vas a matar y lo vas a pagar. Y el pan con timba no tiene precio. Como le gusta el pan con timba. Obedecio, ¿qué le vas a dar al niño ahora para quitarle todas esas cosas malas? Bueno, el líquido para con flor de amapola. ¿Un flor de qué? Para limpiarle el colon. Sí. ¿De amapola? Para limpiarle el colon. Pero que si ese niño tiene el colon divino, señor. Oye, que no, que tú se lo estás afectando. No. Yo pensé que tú eras mi amigo, señor Pero Carlos. Pero, por favor. No, obedece, no exagere. Dale ese grasiento a ese niño. No, el niño tampoco se portó muy bien. Oye, que va a ser la caca floja. Ay, obedece. ¡Que le cierre la pierna! O sea, eso. Cierra además, pierna, el niño me ayudó muchísimo. Ah, por ¿sí? ejemplo, el miércoles, fue el miércoles, ¿no? Fuimos a cambiar el aceite del carro. Dios mío, te lo dije, Denis. ¿Qué pasó? Obedece. Ay, Dios. Está llevando ¿Pero qué camino? Fue lo que te dije, obedece, que no se lo dejes al señor Carlos, porque si son cosas de mujeres, obedece, ¿Qué señor cosa? Carlos. ¿Qué cosas son? Al cambio de aceite, Ordeniecita lo que hace es eso. Ordeniecita, ese es su part-time ahí, la chelpo, esas cosas son de mujeres, ¿para qué yo lo llevaste a hacer a cambiar bueno, de aceite? Bueno, está bien, ok, no lo sabía, no pero... No quiere desviar. No. El niño es hombre, el niño no es pájaro. No, pero por supuesto, además, yo sé que es hombrecito. Fíjese ese hombrecito que fuimos a un juego de fútbol americano. ¡Ay! ¿Con quién lo llevaste? Con mis hijos. ¡Te lo encantó, dije! Le encantó. Obedecio, llevo semanas diciéndote, lo vamos a dejar al niño con el viejo a la puerta, que por cierto, qué carácter tiene el viejo ese. Que lo dije, no lo dejes más con él, los niños de Carlos son gays. Oiga, señora, más respeto para mis hijos. ¿Qué es un juego de fútbol, el señor Carlos, y llevar al niño ahí? El señor Carlos tiene muchas tías. Niño, nene. ¿Viste muchas tías, niño? No. Sí, porque la familia es grande. Sí. Pero lo que me preocupa es lo del fútbol, porque el niño es hombre. Bueno, atiende la cara. Está desviando para... Tampoco se pongan así. Tampoco. El niño fue muy feliz durante toda la semana. Porque se pasó la semana cantando. ¡Ay, qué bueno! Bueno, menos mal, para cuidarle la tesitura. ¿Le cantaste las cancioncitas que yo te enseñé? Demuestra ahí. Eso es lo que hice. Que todo lo que pasaste una semana conmigo, de verdad. Bueno, eso es lo bueno. Cántale, a ver. A ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, a ella le gusta la gasolina. ¡Ay, obedecio! ¡Obedecio! Señor Carlos, más nunca lo... Dale, obedecido. Espérame la puerta, con el viejo a la puerta. Espérame. ¡Obedecio! Dale, obedecio. Es que el niño tiene que conocer obedecio. Otras culturas. Que se vaya, también. ¿Qué otras culturas, señor Carlos? Claro que sí, no todo es... No para mí que usted es pajarito.